Miren, la fiesta del libro y la cultura es uno de los eventos más importantes que tenemos como ciudad. Y este año tiene el privilegio de tener a las mujeres como protagonistas. Así que vamos a recibir a nuestros invitados para que nos cuenten cómo, cuándo, dónde, por qué y por qué tan cortica, sobre todo, va a ser esta fiesta. Estamos con Juan David Maya, el subsecretario de Biblioteca, Lectura y Patrimonio. Tenía que leer todo ese título tan largo. Y Camil. ¿Cómo se dice? Geno. Geno, que nos acompaña hoy, socióloga, antropóloga y fotógrafa de Francia, que está por estos días en nuestra ciudad. ¿Cómo están? No, gracias por la invitación, primero que nada. Y la fiesta es ya mismo, ya arrancamos desde el 8 hasta el domingo 17, en el Jardín Botánico, en toda la zona norte, en el Parque Explora, en la Universidad de Antioquia. Porque la universidad está celebrando 220 años, así que se nos unió para esta gran fiesta. Todos invitadísimos. Maravilloso, ¿qué podemos esperar de la fiesta del libro? Ay, María. 3.000 actividades. 3.000. 3.000 actividades, 3.000 actividades muy diversas, hay para todos los públicos, toda la familia es bienvenida al jardín. Tenemos desde el corazón de la fiesta del libro, que es el Jardín Lectura Viva, para los más pequeños, para enamorarlos del libro, de la literatura, de la lectura, una serie de talleres organizados a partir de las instituciones más importantes de promoción y animación de la lectura de la ciudad que se encargan durante estos 10 días de proyectar a nuestros más pequeños hacia un mundo de letras. Así que ese es el corazón de la fiesta, eso es lo más importante, esa es nuestra esencia. Pero además de eso, tenemos una programación cultural muy rica, tenemos cine, por ejemplo, tenemos conciertos. Hoy a las 8 de la noche está La Muchacha. Sí, en concierto, no se lo pierdan, vayan y arranquen de una vez con la fiesta. Y bueno, no, yo aquí me quedaría hablándoles mucho, la programación es extensísima, de 85 páginas, los invito a que La vayan puedan leer. y ¿Dónde hagan la un primer ejercicio de leemos? lectura. Busquen, solo es poner en Google Fiesta del Libro y la Cultura 2023 e inmediatamente les va a salir la página donde pueden consultar toda la programación. Juan David, cuando se decide invitar a las mujeres para estar en esta fiesta, ¿por qué se decide esto y cuántas mujeres van a participar? Bueno, ese es yo creo que el asunto más importante. A principios de este año estamos decidiendo cuál iba a ser el tema de la Fiesta del Libro y la Cultura y pues salió este asunto de que el tema principal fuera las mujeres. Y dudamos un poco, pensamos que iba a ser polémico, que era un asunto que la sociedad no había terminado de tramitar, que aún está en discusión, ese rol de la mujer en la sociedad, en la cultura, en el arte, en la literatura. Y efectivamente, sabíamos que iba a ser polémico, está siendo, en redes, digamos, hay debates al respecto, si los trans se pueden considerar ahí o no. Es una cosa difícil, pero eso es lo que queremos. Que haya una discusión al respecto, que la sociedad se encargue de pensar el tema para descubrir nuevas alternativas. Y en eso estamos, pues las mujeres son lo más importante de esta Fiesta Libre de la Cultura y el 65% de todas esas actividades que tenemos. Camil, tú estás aquí como escritora. Sí. ¿Viniste solo por la fiesta o estás visitándonos por más tiempo? No, de hecho, hace más de un mes que llegué a Medellín y porque estoy acá en el marco de una residencia de residencia artística con la Alianza Francesa. Y sí, hago un trabajo de campo sobre el río Medellín. Y estoy escribiendo algo entre el español y el francés sobre este tema del agua y del río en particular y de las mujeres que sí, porque algo sobre la vinculación entre el cuerpo del agua y los cuerpos de las mujeres que fueron encontrados en el río Medellín. Y sí, estoy haciendo como un trabajo de campo porque ¿Cómo es. te nació la idea de hacer una investigación además desde el río Medellín? Porque tú eres francesa, Sí, eres antropóloga, pues ¿en qué parte del mundo empezaste a escuchar sobre sí, nosotros? es que empecé a escribir. Vivo en un pueblo en Francia, cerca del mar. Y en mi pueblo tenemos el nivel del agua del mar que está creciendo, pero al mismo tiempo el agua de los ríos que está desapareciendo. Y este tema del agua desapareciendo se vincula con el tema de la desaparición en general, porque mi segundo libro habla de la desaparición de mi prima.
Y aquí en Colombia el tema de la desaparición es algo muy, muy fuerte, muy importante. Y para mí se vincula mucho con el tema del agua. Y entonces, sí, aquí el problema con el agua es, no es que el agua falta, pero hay demasiado agua. Y sí, en Medellín cuando cojo el bus, el metro pasó sobre el agua todo el tiempo, sobre el río. Y me parecía que el río era como una herida. Sí, cortando la ciudad. Es una herida que cuenta la historia de nosotros. Sí, exacto. Y entonces, como socióloga, pero también como escritora y fotógrafa, estoy colectando los relatos y los recuerdos del río, de la gente acá en Medellín. Qué bonito. Y sí, me parece. ¿Qué has podido encontrar? ¿Qué historias de pronto que se han de rescatar o que te hayan llamado la atención en esta investigación? Sí, que, por ejemplo, que el río es como, para algunas personas, como algo muy vinculado en la memoria de la familia, porque hay personas que viven cerca de una quebrada y que hacen como los domingos un picnic, comiendo sancocho. ¿Sancocho? Sí, ¿ya comiste sancocho? Sí. Sí. Y al otro lado, personas que me hablaron de los momentos cuando el río se colore en rojo o azul, porque sí. Hay empresas químicas que tiran basuras en el río. Y sí, algunos me hablaron también de amigos que fueron tirados en el río. Y entonces hay muchos recuerdos muy diferentes que con esta tensión entre la vida y la muerte. Y entre la celebración y la tristeza. Exacto, también. Exacto. Ah. Y sí, es. Pero me parece muy valioso, ¿sabes por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de río estamos hablando de algo que fluye. Y en esas historias hay veces que tenemos como ciudad y que nos recuerdan de pronto esos momentos de tristezas o dolorosos o fuertes que tuvimos. Hay veces los vamos como fluyendo como el río y los vamos dejando pasar, los vamos olvidando, vamos dejando que se los lleve la corriente, por decirlo bien. Sí, exacto. Traerlos a colación y recordarlos es saber lo que no queremos volver a repetir. Mm. Es entender también que somos un proceso en el que hemos pasado por mucho dolor y que queremos cortarlo. Entonces me parece que es muy valioso este tipo de trabajos. Me inspiré, Juan. No me mires así. No. Pues además yo siento que Medellín, no, como a diferencia de otras grandes ciudades del mundo, no vivimos alrededor de nuestros ríos, sino que más bien le damos la espalda. Es eso. Sí, construimos al lado y lado una gran carretera, pero no habitamos el río. Es cierto, pero es el mismo río que cuenta historias muy diferentes. Y yo sí le quiero preguntar a Camille, como mujer y como escritora, ¿qué piensa del tema de que la mujer sea el centro de esta fiesta del libro? ¿Cuál es tu opinión? Sí, me parece fenomenal porque es un... El Jardín Botánico de la Fiesta del Libro es un espacio muy grande que permite a las mujeres tener un espacio para hablar, para conocer, me permite conocer a otras escritoras, de transmitir cosas con... hay muchos jóvenes que vienen, muchos niños, y sí, es un espacio para hablar, para escuchar, para también me permite colectar otras informaciones. Ahí puedes escribir para otros 20 libros. Ah, sí, exacto. Claro, sí. Más o menos así. Entre otras cosas que no entiendo por qué tanto escándalo con el tema de la mujer en la literatura. Pues como que las mujeres nos ha tocado un poquito más duro a las que hemos querido escribir en muchos de los casos, porque como los hombres encuentran editoriales más fácil, o sea, ha habido todavía una brecha de pronto en el tema de la publicación. Sin embargo, hay grandes mujeres escritoras y que han hecho procesos muy concienzudos de investigación para lograr sacar sus libros. Sí. Pero ahorita estamos hablando justo de eso, y es que, por ejemplo, las mujeres venden más que los hombres, las mujeres que escriben, pero en cambio las editan menos y las traducen menos. Entonces es como una obviedad de la que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en las ediciones pasadas de la Fiesta del Libro, la gran mayoría de participantes eran hombres. Pero hasta que no trajimos el tema y no dijimos a las editoriales, hey, mínimo el 50% tienen que ser mujeres, hasta ahí no nos dimos cuenta de que nos están mandando sobre todo hombres. Entonces no es tampoco como una obviedad,
sino que en realidad sí había una presencia menor de las mujeres. Me pasó en la Feria del Libro de Bogotá, nos encontramos allá que yo estaba presentando mi libro y realmente creo que hay un 70% de autores masculinos frente a un 30% de mujeres que estábamos lanzando. Este año es 65% mujeres. Ajá. Eso, yo sí aplaudo eso. Yo también lo aplaudo. Claro que aplaudo más el día en el que nosotros no tengamos que exigir que este tipo de cosas se den, sino que se den de manera natural, porque así tiene que ser. Sí. ¿Cierto? Única y exclusivamente. Pero sí apoyo y aplaudo el que este tipo de relaciones se den. Sobre todo porque es que las mujeres en nuestra sociedad hemos tenido un papel muy valiente. Nos ha tocado muchas veces llevar la carga y la obligación de todos nuestros hogares por la violencia, porque nos hemos quedado sin hombres. Entonces, esto realmente hay que contarlo, hay que estarlo visibilizando también para que no vuelva a ocurrir, ¿o no, Juan? No, sin ninguna duda. ¿Samir, ibas a decir algo? No, sí, a propósito de esto, el libro de este, que este año, si quieres hablar. A ver, cuéntanos. No, yo, con tales voces, okay. Luego yo les hago el regalo. No, es el libro de Virginia Woolf, que se llama una habitación propia en español, sí. Y es lo que estaba diciendo sobre la necesidad de tener un espacio propio para crear. Sí, cuando... Y sí, me parece muy chévere que sea este libro este año. Me encanta. Sí, una habitación propia. Ahí está, de Virginia Woolf. Porque libro. Dentro de la fiesta hay muchos talleres, muchos lugares para que la... que el público pueda también escribir y compartir cosas. Escribir es sanador, escribir es terapéutico, escribir es inspirador, escribir es dejar una huella impresa y escrita en palabras de una vida que debe ser vivida y recordada. Así que ojalá todo el mundo hiciera el ejercicio terapéutico de escribir o mínimo de leer, para que de esta forma tengamos como una apertura mental mucho mayor a través de la lectura. Así que, pues, yo estoy feliz. Pues, por allá nos vemos con mi esposo, con mis hijas, con mi mamá, con mi papá. Ay, venga, yo voy a aprovechar y les voy a invitar, porque yo sí estoy invitada el próximo sábado, no este, sino el que... Nos encontramos porque yo también voy a estar ese sábado como escritora. Yo voy a estar también como escritora en el stand de Happy Books, así que los espero por allá para que les firme el libro y para que nos abracemos. Gracias de verdad a ustedes por acompañarnos, Juan. Gracias. De verdad que esta fiesta está maravillosa y hay que aprovechar a disfrutarla en familia. Está, y todos están invitadísimos. Hola, nos vemos. Vayan y busquen su cuentico amarillo. Ay, ya me lo leí. Me encantó. Este es el cuentico amarillo. Se lo regalamos a todos los que vayan a la fiesta, así que vayan por él. Yo ya me lo leí, es maravilloso. Es una reinterpretación con una ilustración de una mujer colombiana también, y la reinterpretación escrita de un cuento clásico para que entonces lo disfruten.